Hola, bienvenidos. Hoy estamos aquí para ver el comentario del Pepsi Man, un juego de Kid de 1999, ahí para acabar el siglo bien. Es un juego que se lo dedico a Pac-Man Manaman, el cual recomiendo recomiendo no acercarse a este juego a menos de 200 metros. Bueno, como ahí podéis observar, tenemos dos botones: salto y deslizarse. El juego que a mí, en cierto modo, salvando la distancia, para describir la forma cómo el juego, yo lo compararía con el Sony Adventure. La pantalla que vas deslizándote, bajando por, cayendo por carretera, o sea, moviéndote por la carretera, bajando por cuestas para abajo, pues me recuerda bastante a eso, salvando la distancia. El juego, le veremos todo el rato la espalda a Pepsi Man y tendremos que ir avanzando por una especie de circuito totalmente lineal, en el cual simplemente deberemos esquivar los obstáculos, o bien deslizándonos o bien saltando. Luego también podremos acelerar o reducir la marcha. Y ya podríamos parar el comentario del juego, habiendo visto estas imágenes, porque no tiene nada más. Deberemos recoger esas latas de Pepsi, que nos darán unos bonificadores. No creo recordar que a partir de no sé cuántos mil o no sé cuánto, no sé, te dan... No, no sé cuántos mil, no. O sea que a partir de X ítem, X latas de Coca-Cola te dan cosas. Ahí veis lo de la basura, que van tirando la mierda. En vez de recogerla, van tirando. Muy típico. Y bueno, lo único que podremos destacar de este juego, aparte de la publicidad subliminal, que de subliminal no tiene nada, es unos pequeños toques graciosos que nos encontraremos a lo largo del juego, en forma en los que nos golpeamos o alguna otra cosilla, pero poco. Tendremos que echarle un poco de imaginación. Y ya sí que hemos visto prácticamente todo el juego. O sea, por lo menos las primeras pantallas, que es lo único que he tenido estómago de jugar. Salvando la última, ahí tendríamos que habernos deslizado. Pues todo el rato lo mismo. Que básicamente también es igual, ya lo veremos. Pero bueno. Como veis, atravesaremos casas, puertas. Y aquí está lo más gracioso del juego. Resulta que nos metemos en un cobertizo de una casa y salimos dentro de un cubo de basura. Y hay que decir que cuando estamos así, el control se invierte. Y a la derecha irá a la izquierda y a la izquierda irá a la derecha. Aparte de la lentitud de movimiento. Esos checkpoints, pues son los típicos checkpoints para poder aparecer desde ahí, creo, o simplemente para puntos, la verdad es que no lo sé. Y bueno, arriba podemos ver la parte derecha, superior derecha, una barra que nos indicará el tiempo y la distancia recorrida y restante. Como he llegado justo de tiempo. Y claro, que si te acaba una pantalla y te toma una Pepsi. El juego es que es una aberración en sí mismo. Que la verdad es que no sé en qué estará basado.
porque es totalmente extraño. Es como, ya he dicho que me recuerda Salvando las Distancias, que no tiene nada que ver, pero al Sony Adventure, la parte esta del primer, creo que era el primer Sony Adventure, cuando la primera pantalla, de hecho, cuando empieza, que vas moviéndote para las calles, pero bueno, nada que ver. Como veis, se va complicando paulatinamente esta pantalla. A diferencia de la anterior, ya van apareciendo más tipos de obstáculos, más cantidad y tipo de obstáculos. Tendrás que esquivar y saltar al mismo tiempo, y pues te obliga a repetir varias veces. Es el típico juego en el que tienes que, a base de ensayo de error, pues ir pasando la pantalla. Porque hay cosas que, salvo por chorra, pues lo ideal es aprendérselo. El momento en el que saltar o el momento en el que esquivar. Hay que decir que estoy tomándome el comentario y estoy haciéndolo en plan serio, o sea, normal. Pero esto es para hacerlo de coña, vamos, porque la que sí es verdad es que el juego no tiene ni puta gracia. O sea que lo de hacerlo en serio, eso es que el juego realmente no tiene gracia alguna. Te puede hacer gracia la primera vez que ves, cuando te metes dentro del cubo de basura o alguna cosa así, al principio de la presentación, que se choca contra el muro y se queda ahí como doliéndose, ahí como eso. Pero ya digo que el dolor es mucho más grande que las ganas de reírte. El apartado gráfico no está tan mal. O sea, tampoco, es que realmente es una puta mierda, pero ya por ver algo positivo, pues mira, pues un juego que es de PlayStation 1, no lo he dicho, que se habrá visto ahí, y quien lo conozca pues lo sabrá. Jugado en PlayStation y capturado por RGB. Y luego añadidas scanlines en el postproceso de vídeo. Y bueno, aquí, como veis, sí que encontramos cosas variadas. O sea, algo que le da un toque, pues, menos, para hacerlo menos monótono. La verdad es que está bien pensado. Ya que el juego es una mierda, pues vamos a ponerle aquí un monopatín, luego dentro de un cubo de basura. O al revés. Y bueno, otro intento más. Como veis, ya empiezan a salir coches en sentido contrario. Al principio están todos parados, ahora ya empiezan a salir que se cruzan o que vienen en contra tuya, en contradirección. Podéis saltar en el último momento, incluso saltar sobre los objetos. Se ha estampado ahí. No, lógicamente no hay que saltar. Yo no sé por qué salto todo el rato y me estampo ahí con el techo. El escenario es destruible, como habéis visto. Cuando salta, ahí se van rompiendo las casas, te las cargas. El Pessiman está ahí encendido. Se ha tomado 3 kilos de cafeína entre todas las pesis que se ha tomado. Y va que atraviesa las paredes. Bueno, quiero deciros a todos los que me veáis, me soléis ver, que he estado últimamente con ciertos problemillas técnicos
y de tiempo, no he tenido mucho tiempo aparte, entre los problemas técnicos y el tiempo, pues no me ha dado tiempo a comentar, porque realmente sí que tengo bastantes vídeos ahí de una recámara de vídeo más o menos decente, pero no he tenido tiempo de ponerme a comentar, salvo hoy este vídeo que como ya he dicho antes, me lo recomendó, bueno, recomendó entre comillas. O sea, merece la pena verlo, ver la mierda de juego. Me lo dijo Pac-Man Manamon. Y a él se lo dedico el vídeo. Y el juego realmente es un bien social. O sea, yo esto. Estos juegos son. Estos comentarios son los que más utilidad tienen de los que yo hago. Puede ser soso, puede estar mal grabado, lo que tú quieras. Pero tú cuando ves esto ya dices, vale, no, ni me lo compro, ni lo grabo, ni gasto el tiempo en ponerlo. O ya otra cosa es que busques cosas de estas y dices, hostia, qué guapo. Serán menos casos, pero puede que lo haya. Nunca se sabe. Y bueno, aquí viene la pantalla a la inversa. Esta pantalla te obliga a aprendértela de memoria, dónde está cada obstáculo. Porque como no puedes verlo, salvo cuando ya lo tienes muy encima, pese a dibujarse correctamente, el juego técnicamente, pues dentro de lo que es, tampoco. O sea, la mierda está bien hecha. Ahí con su edificio, su objeto. Y tal igual. Se nota que técnicamente, o sea, es que lo que este juego lo que falló era, o sea, le dijeron a los que tenían que hacer los gráficos, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que hay que hacer. El que no tenía ni puta idea de lo que tenía que hacer era el que se le ocurrió la idea. Si tienes que hacer un juego con Pepsi, ¿qué hacemos? Un tío que corra por la calle cogiendo latas. Y que al final llega donde está la máquina de Pepsi. Estaría más interesante lo que fuera cogiendo monedas, buscando monedas por el suelo. Que fueras como un mendigo. Entonces tuvieras que pedir, o tuvieras posibilidades, pedir la puerta de una iglesia, o ir buscando debajo de las piedras, en el parque ahí. Debajo del banco del parque, a ver si se le ha quedado ahí una moneda, y luego al final, después cuando se te vaya a acabar el tiempo, ir a la máquina de Pepsi a ver si puedes sacar con las monedas que has conseguido. La verdad es que, coño, se me acaba de ocurrir y estaría guapo, aventura gráfica y. Tienes que sacar perras pidiendo. Tendría más fuste que este casi. Podría ser el nombre Mendigo Coin. Que me pilla la Pepsi. Bueno, el juego desconozco. Creo que no salió. Realmente creo que no salió para ninguna otra plataforma. Y este juego yo. Que recuerdo cuando me lo dijo Peck, yo el juego ya lo había probado. No pude resistirme a probarlo. Es que ya también tiene delito. Y yo creía que era un prototipo. También es verdad que como hay muchas veces que pruebo el mismo día 4 o 5 mierdas de estas así, luego al final no me acuerdo exactamente cuál era cuál. Y si probé uno que era un prototipo al mismo tiempo que este, o sea, la misma noche,
Pues por eso me habré confundido. Que un juego es tal basura. Pero vamos. Que no lo. Ni lo grabéis. No gastéis la lente de vuestra consola con esta mierda. Ni emulado. No merece la pena. Es que me he decantado por este porque, como ya he dicho, yo no tengo mucho tiempo últimamente. Y este era el vídeo más corto, creo, de los que me he grabado. Pues me he decantado por este. Intentaré subir más vídeos, ya como siempre, dos vídeos mínimo a la semana. Y ya depende si tengo tiempo y el poco tiempo si tengo que tenga ganas, pues subiré más vídeos. Lo que sí prometo que pronto, sí, lo que sí tengo en mente es hacer unas cuantas cosillas para mejorar la calidad. Sobre todo de la voz. De la mezcla del audio y todo. Y bueno, ya lo veréis, tampoco quiero decir más. Ya lo veréis a su tiempo, a su debido tiempo. Y bueno, por la recomendación del día no se ocurra probarlo. A no ser que guste este tipo de juegos, que yo creo que sí, tiene que haber algo más así de correr, que no te pillen las cosas. O que la cámara por detrás pues podría ser como el Crash Bandicoot, o sea, el tipo de desplazamiento. Entre eso y el Sony Adventure, como ya he dicho, que me lo recuerda más que nada por el azul de la lata de la Pepsi y que es correr por la calle. Pero un juego que es una auténtica basura. Que ya les vale. Que ya les tuvo que dar perra expresiva. Que todavía debería estar reconcomiéndole a los programadores. Chiquita mierda. Y bueno, estamos llegando ya al final del vídeo. Espero que. Bueno, pues sé que no os ha gustado. Espero que os sirva para no probar esta mierda. Es que lo haya probado. Es posible que se ría, aunque sea un poco. Pronto subiré más vídeos. O eso espero. Gracias de nuevo y hasta luego.